amigos de Estado de Alarma, hoy estoy especialmente contenta porque por fin me ha tocado, ellos denominan, Javier Negre lo denomina moderar, yo me refiero más bien a participar con tres personas de del mundo civil común, alejadas de los partidos políticos, más allá obviamente de la preocupación y de la concienciación que tiene que tener todo ciudadano normal, y del mundo del periodismo. Sin embargo, a mí me apetece especialmente porque ya sabemos cómo está últimamente el panorama. Casi todos los medios de comunicación, y también hablo de medios conservadores, trufados con publicidad institucional. Ya sabéis que durante el confinamiento se juntó con 15 millones de euros a las dos principales cadenas, el grupo informativo, A3Media y Mediaset. Ahora mismo el gobierno acaba de anunciar 10 millones más para estos mismos canales, y hace un par de semanas en mi cuenta de Twitter, bueno, no denunciaba, sino que enumeraba las subvenciones que han recibido determinados medios de ultraizquierda y afines al gobierno, y otros no tan afines al gobierno, que sin ninguna duda condicionan la opinión, la valentía, la honestidad y el punto de vista pura y duramente periodístico, ¿no? Aquí tengo a Rocío, una madrileña expatriada en Alemania. Ella se define así. ¿Cómo está, Rocío? Hola, Cristina. Hola a todos. Pues muy bien, muchas gracias. Ahora mismo de vacaciones, pero bien. Muy dispuesta bien. A debatir y a dar mi opinión. Fenomenal. Encantada. Tenemos también a César desde Alicante. ¿Qué tal, César? Hola, muy buenas. Pues nada, desde Alicante, aquí disfrutando un poquito del buen tiempo y luego poder aportar algo. Fenomenal. Moisés Campillo, que es investigador y empresario, un español en Chile. Me hace especial ilusión, si me permitís esta diferenciación, porque he vivido ahí un par de años y la verdad es que, bueno, lo echo mucho de menos. Tengo muchas ganas de volver. ¿Qué tal por allí? Muy buenas. Pues nada, aquí en plena pandemia, estamos en invierno. Y bueno, llevo ya casi 20 años en Chile. Yo en este caso me vine por motivos principalmente empresariales y aquí conocí a mi señora y mis hijos son chilenos españoles. No tienes mucho acento, por lo que veo. Intento viajar de vez en cuando a España y efectivamente los españoles normalmente en Chile no perdemos el acento de la tierra. Fenomenal. Pues a ver si entiendo que es muy interesante que luego nos ofrezcas tu punto de vista sobre lo que ha pasado en Chile con todo este movimiento también ultraizquierdista, con todos estos problemas que ha tenido el Estado, la policía en Chile, y cómo se aventura de una forma inmediata esta situación, ¿no? Así que luego te preguntaré tu opinión. Vamos con dos temas que yo he considerado interesantes, uno porque está en boga y el otro quizá no ha sido tan nombrado porque el panorama ahora en agosto, la comidilla, es el pobre rey Juan Carlos, que es el de él volver a la carga otra vez con el tenor español Plácido Domingo por parte de este gobierno. Vamos a empezar por esta salvajada que ha pedido Podemos, que desde mi punto de vista juega al polimalo, y el PSOE desde detrás, aunque tiene la misma está en la misma caza contra la monarquía. No olvidemos que pactó con Podemos en los presupuestos en 2018 con la condición de despenalizar las injurias y calumnias a la corona, no a los homenajes de Tarra, sino a la corona. Bueno, está en lo mismo que Podemos. Así que Podemos ha pedido que el rey comparezca en sede parlamentaria. Sabemos que el rey don Juan Carlos se ha ido a la República Dominicana, no está investigado por la justicia, no está citado, no está imputado, no ha sido condenado. Y tenemos esos 65 millones de euros en comisiones que el rey no ha robado, frente a los 2.900 millones de euros de los cursos de formación que acaba de reactivar el juez Vilaplana, cantidad, yo no puedo calcularla, desde luego creo que esto va sobre la marcha,
sobre todo el dinero robado por el Partido Socialista, UGT y Comisiones en lo que es el mayor caso de corrupción de toda Europa, el caso de los ERES de Andalucía. ¿Cómo lo veis? ¿Voy repartiendo barajas por ir de atrás hacia adelante, Moisés? Mira, desde acá, desde Chile, veo bastantes noticias, tanto de España como de otra parte del mundo. Y realmente lo que están haciendo es simplemente una cortina de humo. Ya lo utilizaron con el tema de desenterrar a Franco desde de su lugar. Ahora está en el tema de la monarquía, porque realmente interesa el dejar esa cortina de humo, utilizar palabras como huida. ¿Huida de qué? Como malversación. ¿Malversación de qué? Y no utilizar realmente pues, cosas que obviamente nos indignan a muchos, como que todavía no sabemos los muertos reales, reconocidos por el gobierno, aproximadamente como unos 50.000 muertos en España. No sabemos si realmente el gobierno conocía o no, según ellos, no, la crisis de la pandemia antes del 8M. No sabemos las empresas que han contratado el gobierno para malgastar fondos en la pandemia. ¿Qué es lo que ellos lo que buscan es eso, una cortina de humo? Que hablemos de esos temas, que nos pongamos si esto es bueno o esto es malo. Donde a mí lo que realmente me gustaría hablar es qué vamos a hacer ahora, cómo vamos a abordar esta crisis. Eso es lo que a mí realmente me gustaría hablar. Bueno, ya sabes que tanto la ministra de Hacienda Montero, responsable de la ruina andaluza, como Pedro Sánchez ha dicho que ya hemos pasado esta crisis, aquí ya no ha pasado nada, todo va a ir perfecto, vamos a volver en septiembre y todo va a estar fetén. O sea que no nos tenemos que preocupar absolutamente nada según este gobierno. César, te quería preguntar, aparte de lo añadido sobre esta comparativa de los 65 millones de euros presuntamente ganados por el rey don Juan Carlos, y esos 2.900 millones robados presuntamente también por el Partido Socialista, Comisiones, UGT, tenemos esos 2 millones y medio de euros que curiosamente pagó Podemos a Tocateja para comprarse su sede nueva y que su tía ganara estos 72.600 euros extras. ¿De dónde habrá salido este dinero, no? Porque en este caso sí podríamos estar hablando quizá de una malversación. Bueno, vamos a ver, esto es lo de siempre, la ley del embudo de la izquierda. Es decir, aquí vamos a hablar del rey, vamos a hablar un delito de malversación. Cuando rascas un poquito, pues te das cuenta de que bueno, son cosas que alguien dice, oye, no, es que el rey ha cobrado no sé cuántos millones porque le ha comisionado el gobierno de Arabia Saudí. Ah, y eso era delito, pues no lo sabía que esto era delito. No, el delito es que no ha declarado Hacienda, ¿vale? Sí, es cierto, no ha declarado Hacienda, pero bueno, no es lo mismo una cosa que la otra, no sé. En fin, y luego además es añadir, ratificar lo de la cortina de humo, es decir, aquí tenemos muchos más problemas, muchísimos más graves, nos ha caído el PIB un 18%, esto es histórico, es decir, ¿alguien nos va a decir cuánto van a bajar las pensiones el año que viene? ¿Cuánto se le va a bajar el sueldo a los funcionarios públicos? ¿Alguien ha hecho las cuentas con los 1.400 millones que nos van a dar? ¿Para cuánto tenemos? ¿Para cuántos meses nos llega? ¿Alguien ha hecho alguna cuenta? Es decir, ¿qué nos estáis contando? Nos habéis dicho que en estos 1.400 millones ya está todo solucionado. ¿De verdad? ¿Me lo tengo que creer? ¿No me lo tengo que creer? En fin, al final, para no hablar de lo importante, se está hablando de eso. Y además con una nota un poco añadida, es decir, se está ahora cuestionando la monarquía y a mí me hace mucha gracia cuando Pablo Iglesias, delante del periodista, dice, no, hay una inquietud social por repensar la República. Ya, perdone, ¿quién tiene ese interés social? ¿Cuatro asamblearios de Podemos que se ha fumado un porro la noche antes? No sé, o sea, vamos a ver, o sea, aquí a nadie le importa ese debate de República, o sea, tenemos muchos más problemas, mucho más interesantes y a nadie, debatir ahora República o Monarquía, es que no le interesa a nadie, o sea, ni al PP le interesa, ni a vos le interesa, tan solo a un sector del cuarto partido en representación del Parlamento le puede interesar a esto. Entonces, no sé que estamos perdiendo un minuto hablando de si república o monarquía. Y si es ni muy republicano ni monarquía. A mí, la monarquía funciona hasta ahora.
funciona, evidentemente, es el sistema de jefatura de Estado más barata que veo hasta ahora mismo. Lo hace bien. ¿Qué problema hay? Si funciona, déjalo. No sé, déjalo, está, ya está. No sé, no sé. Esta es mi opinión al respecto. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en los porros que se fuman los de Podemos y que yo he podido ver personalmente, entre ellos el que se fumaba Monedero en una charla en la Universidad de Salamanca en la que coincidimos y estaba, ¿no?, en una placita con el cigarrito de la risa, así que de eso puedo dar fe. Rocío, tú eres una española... Uh-huh. Está en Alemania, que ha ido, imagino, a buscarse la vida a un país extranjero, como han hecho miles y miles o millones de personas. ¿Cómo? Los aventureros, ¿no? Los aventureros que nos decían. ¿Cómo se ve todo esto? Es decir, ahora, en un momento en que España está a la cabeza del hundimiento mundial, bueno, ya nos gustaría estar en la situación en la que está Alemania ahora mismo, preocupándose por un modelo de Estado que Iglesias resume o describe como república plurinacional, que no es otra cosa más que los beneficios del Estado, fiscales, territoriales, todo tipo de prebendas para las regiones ricas, que son las del País Vasco y Cataluña, mientras que las de Murcia, Valencia, Comunidad Valenciana, Sevilla, Andalucía, todas estas se van al garete en detrimento de estas. ¿Qué imagen se percibe allí de lo que está ocurriendo en España? Bueno, yo la verdad que tengo que decir que es cierto que no me leo todos los periódicos del mundo en alemán, porque es cierto que es demasiada información, ¿no? Pero puedo comentar a lo mejor un poco en relación a pues, amigos y compañeros de trabajo, ¿no? Preguntan con mucho miedo, porque les llega la información muy sesgada. Yo creo que también es un problema que tenemos en España desde hace muchos años. No llega la información al extranjero como debería llegar y no se está prestando atención. Y se está haciendo una imagen de España que yo muchas veces, no es que me dé vergüenza, pero me da pena. Porque creo que somos un país fantástico. O sea, yo siento que me fui hace años, pues como has comentado, ¿no, Cristina?, por encontrar un trabajo y un futuro. Pero yo vuelvo a lo mismo. Yo si tuviese las mismas condiciones que tengo en España, yo me vuelvo mañana, no tengo ningún problema, ¿no? Pero no es una imagen de un país, digamos, serio. Somos un país de turismo, de sol, de paella, de flamenco y cuando te comentan, por ejemplo, con el discurso de todo el tema de corrupción, ¿no?, el discurso de todo el tema del corona, ¿no?, la gente te pregunta con mucho respeto y con cierto miedo de no sé si voy a entrar en un tema complicado porque me está llegando información bastante mala, ¿no?, bastante sesgada, así como he comentado antes. Lo que has comentado, en Alemania hay algo similar. En la zona de los dos estados de Baden-Württemberg y Bayern, o sea, lo que sería Stuttgart, digamos, los... Y si hay cierto recelo, ¿no?, digamos, hay que ayudar al resto del país que está, digamos, menos desarrollado, digamos, toda la parte de Alemania del Este, que todavía siguen un poquito atrás, ¿no? Pero hay mucha gente que está muy cansada de pagar. Hay un impuesto que se llama el impuesto de solidaridad con el y hay mucha gente del sur que está muy cansada porque ven que el dinero no llega donde tiene que llegar. Entonces, puedo a lo mejor hacer un poco de comparación. Pues, obviamente, solidaridad hay que ayudar pero el dinero tiene que ir donde tiene que ir y no se puede regalar porque es que la situación no está para regalar el dinero, ¿no? Entonces, que encima se den ciertos beneficios por cosas ocultas, pues sinceramente no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Rocío, normalmente en la costa valenciana, en Baleares, en todas partes, llegan manadas de turistas de todas partes del mundo, sobre todo de alemanes. Aquí yo estoy ahora mismo en la costa valenciana, magnífica, desde luego. Y esto está siempre plagado de alemanes y en esta ocasión estamos viendo cómo el turismo, así como están denunciando los hoteles y todo el sector hotelero, bueno, pues se está yendo al garete. Hay también
nos está aconsejando desde determinadas instituciones o no sé, políticos alemanes, que no se venga a España. No ir. Sí, sí. O sea, yo conozco mucha gente que iba a ir a la zona del Mediterráneo, ¿no? Valencia, Cataluña de vacaciones, y cancelan porque no se fían de cómo está la situación, ¿no? Te lo dicen también como con mucha pena, de, jo, es que sé que es un sitio que se está muy bien, que las vacaciones son fantásticas, se come bien, el tiempo es ideal, la gente es encantadora y disfrutas, pero tienen cierto miedo a lo que pasa, ¿no? Y está pasando con el discurso del coronavirus, y pasó, por ejemplo, con la situación que hubo hace unos meses en Cataluña, ¿no? Yo sé de gente que canceló viajes porque no se sienten seguros. Habrá gente que igualmente vaya, seguro, pero creo que la última cifra era un 97% menos de turismo, ¿no? En este mes de junio, julio, por lo menos los meses que llevamos de verano. Es que no es un 3%, es que es un 97%. Y la gente no se fía, o sea, tienen cierto miedo a la inseguridad, bueno, inseguridad en el sentido de es que no sé qué va a pasar, si me lo van a bloquear, voy a poder volver, ¿no? Como cada día se están cambiando la estrategia, pues la gente tiene cierto temor, digamos, lo que suele suceder, ¿no? Y las cifras que salen... Exacto. Sí, perdona. Lo que suele suceder cuando encabezas el número de sanitarios infectados, exacto, cuando consumes en medios internacionales de que te llueven el material, las EPIs, etcétera, etcétera, y que resulta que luego se te mueren los médicos porque no solamente no les dotas de material, sino que lo intervienes a las residencias, y cuando el experto, el indecente de Fernando Simón, dice que se alegra de que no vengan turistas a España, ¿no? Un tipo parecido en Calaña al que es ahora mismo el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Antes de pasar al siguiente bloque, vosotros estáis viendo lo que, bueno, miembros de este gobierno están diciendo que va a pasar a final de este mes de agosto, cuando todos volvamos a la actividad normal, a la actividad económica, lo que quede de ella. Dicen que nada, que todo está fenomenal, que todo se va a reactivar y que vamos a ir como un tiro. Vosotros, como trabajadores, como empresarios, Moisés, ¿cómo lo ves? Es la parte que más me preocupa a mí ahora mismo de la parte de España, ya que la economía de España pues ha caído en lo que llevamos en los primeros 6 meses del año un 22,2%. Es que se dice pronto, es que es una cuarta parte, es que ni la guerra civil española cayó tanto, ni la guerra civil. Y eso tiene que ver cómo está desarrollado la actividad productiva en España, que tiene mucho peso el tema del turismo, tiene mucho peso lo que es la movilidad en general, y este gobierno pues simplemente ha hecho el caer muchísimo la movilidad, y que podía perfectamente haber aplicado medidas para que la movilidad generase economía, como por ejemplo algo tan sencillo, que yo creo que nadie se queja, de hacer un PCR en destino. O sea, antes de ir a un sitio, pues que no cuesta nada, así que pasa por un montón de filtros. Te haces un PCR, te dan visto bueno para poder viajar y listo. Eso me preocupa mucho, lo que es la economía en España, porque al final es lo que paga el gobierno. O sea, es los ingresos. Si no hay ingresos, es que no hay para poder gastar, así de simple, punto. Y eso, desde aquí, desde Chile, que vamos a caer potencialmente como la mitad de España, se está haciendo bastante mejor las cosas, y eso que tenemos bastantes dificultades por otros añadidos, como tú comentabas. En España me preocupa esa parte, ya que no se está tomando medidas en el ámbito de, ¿qué vamos a hacer con esa economía? Que como sigamos así, pues seguramente la economía va a acabar al fin de año perfectamente un 20-20% a nivel anual, y eso es muchísimo, muchísimo dinero en impuestos. Me imagino que la gente no lo calcula, pero son como más de 100.000 millones de euros de caída de ingresos del gobierno, ellos. Entonces, bueno, la gente habla de... La gente es analfabeta, financieramente hablando, es analfabeta. Más del 50-60% de la población mundial es analfabeta de términos económicos, que no tienen ni idea. Piensa que el dinero sale de los árboles. Sí,
Sí, es lo que ocurre cuando de repente te dicen, no, no, los recortes, oye, que recortes el 51% del PIB, al final es gasto público. Aquí en España tenemos un, no sé, un gobierno con 22 ministros, 4 vicepresidentes. César, en ese sentido quería preguntarte a ti, porque acaba de hacer un análisis impoluto Moisés. No hemos hablado todavía de ese pacto, ese de rescate que se trae aparentemente como un éxito, cuando es todo lo contrario. Pedro Sánchez, debajo del brazo hace un par de semanas, que dice que, por el cual le aplauden todos los palmeros al entrar en Moncloa, y le exigen por esos 140.000 millones de euros que él describe como el 60% del PIB español. Este es otro analfabeto. No solamente económicos, sino en todos los sentidos. Bueno, no hay. Se supone que se les exige una racionalización del gasto público, que hagan ciertos recortes en lo relativo a sus puestos, cargos de confianza, etcétera, etcétera. Recordemos que es el ejecutivo más inmenso y más caro de toda la historia de la democracia. ¿Qué piensas tú al respecto? Pues pienso que. Lo que pienso es que se le está engañando a la gente. Es decir, esos 140.000 millones ni es tanto y la condicionalidad que se nos pide no se está contando. Es decir, se está generando a la población unas expectativas que no podemos cumplir. Y eso es, si hay algo que no se le puede hacer es engañar a la gente. Es decir, tú le estás diciendo que es con 140.000 millones, que mira qué guapo que soy, que he ido para allá. Todos se han reído de mí, pero yo soy muy guapo. Y yo he sacado 140.000 millones y con esto lo tenemos todo arreglado. Esto no da ni para pipas. Evidentemente, hace falta mucho sacrificio, hace falta decirle a la gente que hace falta mucho sacrificio y está diciendo, se está engañando. Entonces, pues me da la sensación de que la gente no está captando la gravedad del problema, no está tomando decisiones en su vida que podrían ir hacia, bueno, pues hasta, yo qué sé, hasta sobrevivir de esa forma, y luego, pues, sobre todo se está creando unas expectativas que no podemos cumplir, y eso va a generar luego un problema social y en la calle grave. Entonces, no sé, se está jugando mucho con las expectativas de la gente y se está engañando. Y me parece que un mínimo de responsabilidad es en no engañar a la gente. Y ahí estamos fallando estrepitosamente. Y luego, además, por lo que decía antes Rocío, de la imagen que damos en España. No somos conscientes de que cada mentira, cada cagada, cada de nuestro presidente, cada vez que nuestro presidente envía un informe a la Unión Europea y se lo retiran porque no le cuadran las cuentas, cada vez que pasa eso, cada vez que se ríen de nosotros, es menos dinero que recibimos. Eso se traduce en gente en el paro, se traduce en gente haciendo cola en el banco de alimentos. Eso tiene una repercusión directa en la economía y en el bolsillo de la gente. Y nos podrá hacer más o menos gracia, podrá ser un chascarrillo en los informativos, pero al final eso es sufrimiento en la población. Y claro, decimos que miente y ya se parece que miente. No, nos no lleva a la ruina. Y por eso es la mala imagen y que nos va a llevar a la ruina. Muy de acuerdo contigo. Rocío, añadimos a todo esto ese anuncio que ha hecho la ministra de Exteriores, esos 1.700 millones de euros en cooperación para los países del Caribe, lo que ellos llaman América Latina, que imagino que debe ser Iberoamérica o Hispanoamérica, que ellos mismos se les ve bastante el plumero cuando usan ese término, que entendemos que irán al final a Maduro, a Oriente Medio también, a Irán, a los ayatolás que financian a Pablo Iglesias, no sé, y esos 25 millones de euros que se ha anunciado para la integración de los inmigrantes ilegales que llegan a España y que vemos que están llegando en manada y que están provocando unos problemas impresionantes a la policía y a la Guardia Civil estos días. Esto ocurre en Alemania también porque Merkel ha tenido algunos problemillas al respecto. Sí, no, dices Iberoamérica, incluye también parte de África, del norte de África, entonces creo que es un concepto muy extendido, ¿no? A ver, Angela Merkel ha tenido problemas. Te quedas un poco pillado de tema de, digamos... Regalar, a ver, ¿me escucháis bien? Un poquito, se te corta un poquito la voz. Sí.
A lo mejor tienes el wifi un poquito... A mí me muevo un poco, perdonad. Que no te preocupes, tranquila. Vale. No, simplemente, ¿no? Que comentar, nunca vamos a saber dónde llega cierto dinero, y Angela Merkel ha tenido también ciertos problemas con socios de gobierno, ¿no? Yo creo que es una cosa que vuelve a lo mismo. Si tuviésemos una economía fantástica con un superávit espectacular, venga, vamos a dar dinero a todo el mundo. Pero es que no es el caso, ¿no? Entonces, cuando la gente que está teniendo tantísimos problemas, yo estoy viendo desde fuera, porque estoy fuera de España ahora mismo, pero gente que está en España, que lo está pasando muy mal, ves que el dinero que te quitan de tus impuestos va a cosas que realmente no repercuten en tu beneficio, igual que pasa en Alemania, ¿no? Hay mucha gente que se está quejando también de estamos pagando muchos impuestos y van a cosas que a lo mejor no llegan a entenderse muy bien que van, ¿no? Eso también ya no es, como decían mis compañeros, a nivel mentira, es que te crea una inseguridad de no poder confiar en, madre mía, es que lo que está pasando no sirve para que se vea quitar a alguien que ayude o que necesite una ayuda, ¿no? Yo, por ejemplo, por comparar un poco con el caso de Alemania, ¿cómo se llama en España? La renta mínima vital esta que han aprobado, ¿no? hace unos meses. En Alemania hay algo similar, pero son muy estrictos a la hora de a quién se lo dan, bajo qué requisitos y, digamos, hacen un seguimiento muy exhausto para seguir dándote esa ayuda. Si tú planteas ahora mismo algo así en España, lo primero que te dicen es o fascista o racista o todas las istas, ¿no? Todas las palabras en ista. Me parece una cosa normal, es decir, el dinero no sobra. Entonces, vamos a hacerlo o utilizarlo de la mejor forma posible y vamos a controlar que a la gente a la que se lo damos lo utiliza para bien, simplemente para mejorar, ¿no? No sé, estamos así. Es una pena, sinceramente, ¿no? Desde luego, si pretendes traer a alguien y hay un tejido productivo concreto que tengas que completar con mano de obra traída de fuera, quizá es mejor implementar ciertas oficinas, ciertos cursos de formación en países de origen y poder traer a esa gente pues, regulada, condicionada, pero yo creo que los más racistas al final es la izquierda que dice, bueno, el negrito está muy bien siempre y cuando sea el mantero y el elemento exótico del alcalde del cambio para presumir de él en la foto y en las ciudades. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y comentabais, solo una cosita más, habéis comentado que somos muy analfabetos, lo ha comentado alguno de mis compañeros a nivel economía, es que no nos preocupamos de mirar la información, o sea, según nos nos la creemos y es muy nuestra también, ¿no? Si fuésemos críticos a la hora de nos están dando información, voy a ver si es verdad o no, voy a fuente, voy a investigar, sería otra cosa. Se corta. Rocío, se te corta mucho. Yo revisaría el wifi, ya puedes revisar el wifi y seguimos, estás no, con... Es verdad que nos lo trajamos. Nos lo podemos imaginar. Y no nos preocupamos. ¿En qué va a tal? Sí, vale. Sí, se corta. Vale. ¿Ya me escucháis? Revísalo tranquila mientras pasamos vale. al siguiente bloque. Yo creo que te he entendido o te adivino así un poco... está claro, la cultura financiera es vital, pero en un país en el que está proscrito y criminalizado en la búsqueda del enriquecimiento y de la prosperidad individual o de la propiedad privada, pues imaginaros, ¿no? Lo que queremos es incultura y que evidentemente, como ha hecho Moisés, todos los gobernados, los tutelados por un gobierno sean analfabetos funcionales. Yo quería pasar con vosotros al segundo bloque, segundo bloque, por llamarlo de alguna manera, porque hemos metido algunas preguntas añadidas a las previstas. Y es esa caza que ha vuelto a retomar el gobierno al tenor, al maestro Plácido Domingo, que hace un año aproximadamente fue acusado por tener relaciones sexuales con algunas de sus cantantes o de sus empleadas, que ha sido denunciado 30 años después, curiosamente. Ellas no, porque solamente
Una de ellas es, tiene cara en nombre y apellidos, las otras son anónimas, pero ya sabemos cómo funciona en este país la pena del telediario y todo lo concerniente, por supuesto, a la ideología de género. Aquella fue Patricia Bult, que convirtió a Plácido Domingo en un criminal para los medios de comunicación de este país y para este gobierno. A diferencia de lo que solemos hacer aquí en este país, que es perseguir a la gente con éxito, perseguir a la gente que se lo merece, que se merece ese éxito, bueno, pues Plácido Domingo recibirá el premio austriaco del teatro musical este jueves 6 de agosto en el aeropuerto Amadeus de Salzburgo por toda su trayectoria profesional. Y en relación a esto ha sido preguntado el actual ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, por bueno, saber si Plácido Domingo va a actuar en algún momento en España, en algún espacio o en algún espectáculo del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Y este ha contestado que cuando se cometen actos graves y se asumen, pues eso tiene consecuencias para la vida pública y la vida social. Moisés, ¿cómo ves esto? ¿Tú crees que si tendría que tener alguna responsabilidad, alguna consecuencia, este gobierno impresentable va a sufrir alguna consecuencia por ejemplo, esconder a las niñas de Baleares y de Valencia prostituidas bajo la tutela del PSOE y de Podemos? Mira, normalmente, bueno, la verdad es que te agradezco a ti personalmente por el libro, por ejemplo, que tienes, en el cual haces que ver que no todas las mujeres piensan lo mismo de lo que creen que tenemos que tienen que pensar las mujeres. Esa es una cosa, o sea, estamos juzgando hechos de hace 30 años, 40 años, cuando la forma de pensar era totalmente diferente, con los ojos de ahora, por un lado, pero es que además son los ojos que nos quieren imponer. La relación entre un hombre y una mujer se está juzgando pues como que uno es el bueno y otro es el malo, y son miles de relaciones, miles de hombres, miles de mujeres o millones, y estamos hablando de un tema, por ejemplo, de cómo el gobierno español no dice que en España eso jamás le van a dar un premio. Y vuelvo a repetir, para mí me interesaría hablar más de, por ejemplo, cultura. La tauromaquia es cultura, está reconocido como cultura en España, y tienen a miles de trabajadores relacionados con la cultura de la tauromaquia ahí a verla venir. Pero además no es solamente es cultura, es ecología. Yo soy ingeniero forestal de base y sé la importancia que tiene lo que es todo el ecosistema relacionado con la tauromaquia, las dehesas, lo que es el toro de Lidia. Si no fuese por la tauromaquia, no existiría, literalmente, no existiría. Sería especie en peligro de extinción, así de simple, en España. Y estamos hablando de una persona que por sus, digamos, Plácido Domingo, que ha sido exitoso en el ámbito de, y así lo dice, en el ámbito de lo suyo, de cantante, y estamos hablando de cosas que no es su trabajo. Las demandas, una se investigó, reconoció que pues, a lo mejor la forma que yo me expresaba, de que yo me relacionaba, pues no era la más adecuada, pero no hay una condena, no hay nada. Existe ya, esto es, tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y eso es una pena. Eso es una pena porque entonces no existe ni la presunción de inocencia que se miraba, por ejemplo, al rey Juan Carlos. No hay nada. Tú eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero es que si se demuestra lo contrario, tú ya has quedado culpable. Así de simple. Entonces, esa es la pena de que estamos haciendo culpable hasta Colón. Hasta Colón es culpable de genocidio. Genocidio Colón, ¿no? Eso llama... No aprendemos porque hay una parte de la población, recordemos que al Partido Socialista y a Podemos le votan casi 10 millones de personas, que no es poco, ojo, y no sabemos, porque no hay unas elecciones a la vista, si pasaría factura, probablemente no, porque la gente se haya olvidado, César, de que cuando ya habían centenares de muertos en este país y se ocultaba, este gobierno estaba legislando la ley de la libertad sexual para que estuviera penado soltar piropos
en la calle. Esta gente que tiene de todo menos es de todo menos ejemplar, ¿no? Recordemos que la ministra de la cuota carnal y mi mujer del vicepresidente Iglesias está ahí por ser la mujer de Iglesias. ¿Cómo ha llegado Tania Sánchez a este puesto? Dina Buselham tiene un diario gratis gracias a haber sido expareja del vicepresidente Iglesias, que no da abasto desde el punto de vista emocional y sexual. No sé. Y sin embargo, todos los demás, todos los hombres son unos criminales a priori. Yo quiero preguntarte, el modelo que estamos viendo, lo que le está ocurriendo a Palacio Domingo, es lo que le ocurre potencialmente a cada hombre en este país, por supuesto cada hombre que no comulgue con Podemos, con denuncias falsas, custodias, etcétera, etcétera. Pues la verdad es que este tema yo lo he seguido un poco de cerca. Hay una abogada que la ha tenido muchos vídeos, Giovanna Corral, creo que está así. O Carril, perdón, Giovanna Carril. Y cuando yo empezaba a acercarme a escuchar a esta mujer y contaba sus batallitas, me quedaba sorprendido, porque a nosotros nos habían contado, como a todos los españoles, que había un problema muy grave, gravísimo, gravísimo, que era la violencia de género, y que por eso había que tomar medidas extraordinarias. Y nadie nos contó que la medida extraordinaria era quitar la presunción de inocencia a la mitad de la población. Nadie nos contó eso. Y nadie nos contó que tan solo nos íbamos a ocupar de la violencia de género, no nos íbamos a ocupar de la violencia por drogas, por alcohol, por miles de cosas, que ahora mismo no sabemos ni cuantificar porque solo existe violencia de género. Lo que me estoy yendo un poco de esto es que al final, no sé, es decir, aquí hay una serie de buenos y malos, y entonces es la mentalidad de la izquierda, es decir, yo soy bueno y tú eres malo. Yo siempre recuerdo, y lo que, como yo soy bueno, lo que yo hago está bien, y como tú eres malo, lo que tú haces está mal. Por eso es la ley del embudo, es decir, lo mismo que para mí está bien, cuando lo haces tú está mal. Es decir, y entonces, pues al final nos estamos, por eso si yo coloco a mi mujer de ministra, está bien, si Aznar coloca a su mujer de alcaldesa, está fatal. A nosotros poco no. Y yo creo que en este sentido, el tema de la ley de violencia de género, al final es lo que decía Giovanna, es decir, cuando cada español tenga un hermano, un hijo, un primo, un amigo, a la que su mujer o su exmujer en el proceso de divorcio lo ha desplumado, lo ha dejado sin sus hijos, lo ha dejado en la ruina, pues a lo mejor la ley cambia. Y a mí cuando me dicen, oye, que tú tienes una hija, sí, tengo una hija y tengo un hijo, y ya no sé quién me da más miedo, si decirle a mi hijo cuando tenga 16 años, vete con una aplicación de consentimiento para acostarte con una chica, o no sé quién me da más miedo. Porque es cierto que tengo una hija, pero también tengo un hijo. Entonces, creo que es que esto se nos está yendo de madre, y luego no sé por qué, no sé por cómo ellos consiguen trasladar ese discurso tan sencillo. Es decir, yo recuerdo cuando Ciudadanos, en las primeras elecciones nacionales que se presentó, se le ocurrió cuestionar la violencia de género y hablarle de violencia doméstica. Y bueno, la que se le cayó encima fue tremenda. O sea, que todo el mundo esperaba que Ciudadanos lo petara esas elecciones y se cayó en nada. Y yo creo que gran parte por eso. O sea, es decir, ¿cómo consiguen los medios colocarnos este mensaje que es tan irracional? Que hasta Alfonso Guerra dice, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Diciendo que ¿cómo nos hemos cargado la presunción de inocencia de la mitad de la población? Es decir, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Y cómo sustraemos, Rocío, cómo malversan nuestros políticos y asociaciones y afines miles de millones de euros de dinero público de los fondos europeos y estatales de las verdaderas víctimas? Y no hablo solamente de mujeres, hablo de ancianos, hablo de niños, hablo de todo el entorno familiar. Luego de mujeres conocidas porque han protagonizado desgraciadamente casos muy mediáticos de asesinatos, como puede haber sido Laura Luelmo, Diana Kerr y otro tipo de chicas que no computan en esta ley de violencia de género porque no han sido asesinadas por sus parejas o sus exparejas, y que además hemos visto como sus padres han sido tachados de aprovechados,
de resentidos cuando han pedido esta ley que se implementara y que se les aplicara la prisión permanente revisable. Tú como mujer, ¿qué piensas de todo esto? ¿Tú te sientes más segura por con este discurso, con esta ley y con estas barbaridades? Para nada, es decir, yo me sentiría más segura si las penas fuesen mayores, simplemente, es decir, si tú planteas una ley que solo beneficia a una parte de la población y en unos casos muy específicos, porque no es tu pareja o tu expareja, y no soy una pareja heterosexual, no entras para nada. Y bajo un caso de una circunstancia que si denuncia previa, si no denuncia previa. O sea, hay una cantidad de alineamiento de planeta que se tiene que cumplir para que te puedas, digamos, beneficiar de esta ley. Ya es muy complicado. Hay gente que abusa de esta ley, mucha gente que abusa de esta ley. Yo personalmente es que no me siento segura. Es decir, si me pasa algo, si yo soy una mala persona y voy a por alguien, puedo abusar de la ley. Tu ordenador, Rocío. Pero yo para nada, es que las penas de algo específico, un colectivo muy específico y al final bastante ligeritas, ¿no? No va. Tu ordenador es como este programa que había antes, que tenías que hacerlo todo en un minuto y si no, de repente te bajaba el micro. Tu ordenador te de un minuto para decir lo que quieras. De una forma impresionante. Nada, rápido. No me siento más segura porque no me siento identificada para nada con el colectivo correspondiente, la situación correspondiente en la que se me aplicaría la ley y porque básicamente las penas son bastante laxas, digamos. En ese minuto ha quedado... Entonces, no me siento segura. Ahí lo has dejado bastante claro. Yo he aprovechado, digo, vamos a escucharla. Y estaba cronometrándote casi. Bueno, oye, llevamos 42 minutos, yo creo que habríamos cerrado este tema, pero a mí me gustaría preguntarle, aprovechar a Moisés, que está aquí, porque todos vimos que además coincidió durante la operación Ícaro, en la que casi muere, por cierto, un policía nacional, todas las revueltas que hubo en Chile, que padeció y padece ese marxismo cultural mundial, auspiciado por el Foro de Sao Paulo y otro tipo de gente de dictaduras aglutinadas en estas en estos entes. El otro día conocí a un carabinero que me decía que habían 3.000 carabineros imputados ya por todo esto y que estaban buscando dinero privado para costear las defensas de estos carabineros porque el Estado no se hacía cargo. ¿Cómo está la situación con todo esto en Chile? En Chile nos creíamos la Suiza de Iberoamérica. La verdad es que todo lo que sucedía alrededor aquí no pasaba. Y hasta que pasó. Y concretamente fue mi opinión, porque Piñera fue el primer presidente de Iberoamérica en apoyar a Guaidó. Para que en Venezuela, nuestro país venezolano, vuelva la democracia, porque al día de hoy en Venezuela hay una dictadura. Esa dictadura pues tiene unos nexos muy fuertes con la parte comunista, con la parte socialista de aquí de Chile, y establecieron todo un parámetro que ya lo hicieron en Bolivia, ya lo hicieron en Ecuador, en Argentina, en varios países, lo están haciendo en España, aunque no lo creáis, unos parámetros para imponer un pensamiento único, para lo que decían el famoso Foro de Sao Paulo, que lo están siguiendo a rajatabla, lo dicen ellos, no nosotros, y acá concretamente lo que es un atentado ante la democracia de Chile, donde no se estaba preparado ante ese atentado que había de forma interna, porque siempre cuando vemos una invasión, una guerra, uno pues piensa pues eso, unas personas disparando con otras personas, y aquí no, aquí fue de una manera interna, donde ese malestar, esa desigualdad que existen en la salud, en la pensión,
en varios temas que hay aquí, lo trasladaron como que todo está mal, como que el país que ha estado creciendo, que es seguro, que tiene muchas cualidades Chile, todo está mal. Entonces dices, oye, algo aquí no cuadra. Y se vio a sus mismos dirigentes ahí en Venezuela indicar a sus mismos dirigentes de que todo era un plan. Era un plan para desestabilizar Chile. Nosotros aquí en Chile, lo que yo estoy trabajando, toco mucho el área. Yo llevo abordando crisis 10 años. Desde la crisis del terremoto del año 2010, donde un madrileño, que con suerte se mueve, no sé, una copita en Madrid, no sé, le llamamos terremoto a un 2, un 2, algo de grado, pues yo tuve que vivir un 8,8. Un 8,8 donde ni un chileno ni un español está preparado, pero tuve la suerte, desde que los 18 años yo era voluntario de protección civil. Y allá en España pues me capacitaron a lidiar con crisis, con un montón de crisis. Y nació una iniciativa que se llamó Fénix BioBio, que era abordar la crisis del terremoto, la crisis socioeconómica que venía de post-terremoto. Y estuve trabajando 4 años en hacer proyectos para abordar esa crisis. Que luego, en mitad de Fénix BioBio, 2012, mis partners me pidieron crear Fénix España. Y se creó Fénix España para ayudar a abordar con esta metodología la crisis del desempleo en España, que se hizo pronto. Fíjate. Donde, pues al final se consiguió 2 millones de puestos de trabajo. Es que la gente, yo creo que tiene muy poca memoria, que España estaba en torno a un 27% de desempleo, donde famoso ya conocimos a la famosa prima de riesgo, que estábamos con eso en torno a unos 620 puntos por encima de él. O sea, nos tocaba financiarnos a un 7%, donde España estaba quebrada. Teníamos un agujero de 90.000 millones de euros de déficit. Y con buena gestión, consiguiendo buenos ingresos, haciendo gastos óptimos. Te voy a dar un ejemplo que me tocó a mí directamente. Fuimos a invitar al embajador por aquel entonces español para agradecer las ayudas que había recibido Chile, aquí en la región del Biobío, del gobierno español. Y tuvo que él rechazar esa invitación porque no tenía presupuesto para el viaje. Eso se llama optimizar gastos. Mientras tanto, ahora ni te cuento la cantidad de mal gastos que hay en el gobierno. Aplicar la ciencia que cada uno, ciencia económica que cada uno aplica en su casa, que es cuando no tienes no te puedes gastar y cuando entras claro. No te puedes gastar. Por ejemplo, acá, nosotros aquí al día de hoy estamos con varios proyectos nacidos tanto en Fénix BioBio como en Fénix España, y concretamente ahora estamos uno en el ámbito educacional, donde queremos hacer partícipe a los jóvenes de desarrollar su derecho, que es participar. Es un derecho reconocido en las Naciones Unidas, y para ello estamos armando un equipo investigador de 1.000 personas, de 1.000 profesionales, y también estamos dando oportunidad a 500 empresas a auspiciar ese equipo investigador, pero también a esas 500 empresas a practicar 3 cosas que le van a ayudar a mejorar su competitividad, que es abrir mercado, internacionalizando la empresa, que es desarrollar mejores productos y servicios, que es hacer I+D, investigación más desarrollo, y que esa empresa cree valor compartido en su responsabilidad social empresarial. O sea, que ayude, que vea la sociedad que es una empresa que es que ayuda a que esa sociedad, a que esa economía sea mejor. Eso es lo que al día de hoy estamos trabajando. Muy bien, Moisés, pues mucha suerte con eso. Yo siento mucho que Rocío, la pobre, debe de estar ahora mismo maldita. Todo lo que tiene alrededor. La pobre, yo estaba haciendo tiempo por si acaso entraba también, pero bueno, ahora la llamaré porque tenemos que despedirnos. Nos hemos ido 9 o 10 minutos, pero realmente ha sido muy interesante tenerlos aquí. César, Moisés y Rocío, que de aquí de alguna manera su espíritu, porque ha tenido demasiados problemas técnicos y no ha podido superarlos. Bueno,
Pues os doy las gracias a todos y de verdad he aprendido mucho con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra aportación. Ha sido un placer. Nada, el placer es nuestro. Igualmente, y seguir así trabajando para tener una información de otro punto de vista, porque yo siempre que digo que la gente piense, que la gente haga ciencia, no creencia, y al día de hoy hay mucho creyente, más de lo que la gente piensa, y se meten con la iglesia, y ellos son la nueva religión. La nueva religión. Es una cosa increíble, y no les cuestionan a la nueva religión. Van a misa todos los días, comulgan todos los días, y son los nuevos creyentes. Totalmente. Y no se te olvide el Mesías, ¿no? ¡Ah, estoy, no me dejo ver porque si no creo que se me va a caer la llamada. Pero bueno, no, y el Mesías, que siempre hay un Mesías. Sí, sí. Tú estás aquí, Rocío. No. Y el Mesías. Rocío, sí, sí. Te he visto esforzarte muchísimo por seguir viva en esta conversación. Una pena, lo siento de verdad mucho, no. pero bueno, por lo menos los pocos mensajes que haya podido dar, vamos que hayan ido bien. Vamos a enviar un premio en este canal para enviártelo por el premio La Tenacidad. Muchísimas gracias, César. Nada, a vosotros por darnos la oportunidad de compartir nuestra opinión.